Okej, okay. Cześć, witamy na kolejnej lekcji, najprawdziwszej na świecie. Ja jestem pilnym uczniem, to znaczy, że odpisuję lekcje książkowe do zeszytów, mam wszystkie ładnie odpisane i wtedy wiem, o co chodzi na tej lekcji, wiem, czego się spodziewać, jakie będą pytania. No, czyli jestem w stanie w ogóle na nie odpowiedzieć, a Miguel jest w stanie mi jakoś pomóc, bo też ma te same pytania, mi zadaje, które są w książce i które ja odpisałem do zeszytu. No i też używam takich zdań, których normalnie bym nie powiedział, albo które już są czasami takie już najfajniejsze. Po prostu ćwiczymy ten język, a wraz z każdą lekcją, jak mi tej wiedzy przybywa, wtedy łączę tą całą wiedzę i wtedy jestem w stanie wyprodukować jakieś swoje fajne zdania. Okej, to zaczynamy. Okay. Vamos a empezar con la clase, algunas palabras de la clase número 8 en polaco o en Número español. 8. ¿Te acuerdas? Cinco, 50, 15, Okay. 500, Muy bien, muy bien. 1000, Okay. ciento, 1100. 1100, 50. 50, Muy bien. 50. Okay. Y cabeza, ojos, orejas, nariz, Muy bien. cara, Dedos. Muy bien. dedos, pie, Muy piernas, bien, muy bien. rodillas, muñeca, Muñecas, okay. muñecas, Manos. espalda, manos. Okay, muy bien. Perfecto. Okay. Vamos a empezar entonces a checar la lección número 8, revisión, okay. Perfecto. ¿Tienes muchos amigos guapos? Sí, tengo muchos amigos guapos. Okay, muy bien. ¿Qué tienes bonito? ¿Qué tienes bonito? Tengo una cara Ok, bonita. muy bien. ¿Tienes un diccionario de inglés? Sí, tengo un diccionario inglés. De inglés, ok. De inglés. ¿Tienes muchos diccionarios de español? No tengo muchos diccionarios de De español. español, muy bien. ¿Hay más alumnos aquí en esta clase? No hay muchos alumnos aquí en En esta esta clase. clase, ok. ¿Años en polaco? Años, lata, Muy bien, edad. edad, vieja. ¿Cuántos años tienes? Tengo 42 Muy años. bien. ¿Y qué edad tienen tus hijas? Mis hijas tienen 4 y 6 años. Muy bien. ¿Cuántos años tiene la gerente? La gerente tiene 26 años. 26, ok. Perfecto. ¿Padre en polaco? Padre, ojciec. Madre. Madre, matka. Ok, padres. Padres, rodzice. Ok, muy bien. ¿Cómo se llama tu padre? Mi padre se llama Miguel. Ok. ¿Qué edad tiene tu madre? Mi madre tiene Tiene. 65 años. Ok. ¿Cómo son tus padres? Mis padres son amables y divertidos. Divertidos. ¿Tu padre es nervioso? Sí, mi padre es nervioso. Ok. ¿Hijo en polaco? Hijo, sen. Ok, hija. Hija, córka. Muy bien. Niño, niña. Niño, dziewczynka. Niño, chłopak. Niña, dziewczynka. Ok, niños, hijos. Niños, dzieci. Ok, muy bien. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos hijos. Ok, ¿cómo se Hijas, llaman? hijas, Hijas. hijas. Se llaman Natalia y Maya. Muy bien. ¿La gerente tiene hijos? No, la gerente no tiene hijos. Ok, perfecto. ¿Hermano en polaco? Hermano, brat. Ok, hermana en polaco. Hermana, siostra. Hermanos. Hermanos, rodzeństwo. Ok, ¿tienes hermanos? Sí, tengo hermano. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo un Un hermano. hermano, ok. ¿Cómo se llama? Hermano se llama Robert. Ok, ¿y cuántos años tiene tu hermano? Mi hermano tiene 45 años. Muy bien, ok. ¿Tu hermano es arquitecto?
No, mi hermano es plomero. Plomero, muy bien. Tío en polaco. Tío. Wujek. Wujek, tía. Tía, ciocia. Ok, tíos. Tíos, wujostwo. ¿Tienes muchos tíos? Sí, tengo muchos tíos. Tíos, ok. ¿Cuántos tíos tienes? Tengo 10 tíos. 10 tíos, ok. ¿Y cómo se llama uno de tus tíos? Mi tío... ¿Uno de tus tíos? Mi tío se llama Roberto. Ok, ¿Roberto es el hermano de tu padre? Sí, no, Roberto es el hermano de mi madre. Ah, de tu madre, ok. ¿Y qué edad tiene tu tío Roberto? Mi tío Roberto tiene 67 años. Ok, muy bien. ¿Primo en polaco? Primo... Kuzynka. Primo, okay. Kuzyn. Kuzyn i prima? Prima, kuzynka. Muy bien. Primos? Primos, kuzynostwo. Ok. ¿Cuántos primos tienes? Tengo 15 primos. Ok. ¿Tus primos son alemanes? No, mis primos son polacos. Ok. Muy bien. ¿Tienes muchas primas? Sí, tengo muchas primas. Ok, muy bien. ¿Cómo se llama una de tus primas? Una de mis primas se llama... Kinga. Ok, muy bien. Ok, ¿de dónde es tu prima? Mi prima es de Polonia. De Polonia. ¿Sobrino en polaco? Sobrino, sobrino, bratanek, siostrzeniec. Ok. Bratanek, siostrzeniec. Muy bien. ¿Sobrina? Sobrina, bratanica, siostrzenica. Ok. ¿Sobrinos? Sobrinos, bratankowie, siostrzenica. Ok. ¿Cuántos sobrinos tienes? Tengo... ¿Cuántos? ¿Cuántos sobrinos? Tengo una sobrina. Una sobrina. Ok. ¿Tu sobrina es la hija de tu hermano? Sí, mi sobrina es la hija de mi hermano. Ok, perfecto. ¿Cuántos años tiene tu sobrina? Mi sobrina tiene 7 años. 7 años, muy bien. Perfecto. ¿Familia en polaco? Familia, rodzina. Muy bien. ¿Parentesco? Parentesco, pokrewieństwo. Ok, ¿tu familia es grande o pequeña? Mi familia es pequeña. Muy bien. ¿Qué parentesco tienes con el hermano de tu papá? El hermano de mi papá es mi tío. Tu tío, ok. Perfecto. ¿Y qué parentesco tienes con la hija de tu hermano? La hija de mi hermano es mi sobrina. Muy bien. ¿Abuelo en polaco? Abuelo, dziadek. ¿Abuela? Abuela, babcia. ¿Abuelos? Abuelos, dziadkowie. Muy bien. ¿Cómo se llaman tus abuelos? Mi abuelos se llaman Prakseda y Henryk. Oh, muy bien. Ok, ¿cuántos años tiene tu abuela? Mi abuela tiene 100 años. 100 años, ok. ¿Eres abuelo? No soy abuelo. Ok. ¿Tu abuelo está enfermo? Sí, no, mi abuelo no es enfermo. No está enfermo. Okay, no, no está enfermo. Ok. ¿Y qué parentesco tienes con la madre de tu madre? La madre de mi madre es mi abuela. Ok. ¿Tu hija es abuela? No, mi hija no es abuela. Ok. ¿El padre de tu padre es tu padre? No, el padre de mi padre es mi abuelo. Muy bien. ¿Marido en polaco? Marido, mąż. ¿Mujer? Mujer, żona. ¿Cómo se llama la mujer de tu padre? La mujer de mi padre se llama Teresa. Ok, muy bien. ¿Cómo se llama tu mujer? Mi mujer se llama Kasia. Ok. ¿Y cuántos hijos tiene el marido de tu madre? El marido de mi madre tiene 2 hijos. Muy bien. ¿Novio en polaco? Novio, narzeczony. ¿Novia? Novia, narzeczona. ¿Suegro? Suegro, szwagier. Ok, muy bien. ¿Suegra? Suegra... No, suegro. Suegro, suegra. Suegro, szwagier. Ok. A suegra, no, teściu, teściowa. Ok. ¿Prometido, prometida? Prometido, narzeczony, narzeczona. Ok, muy bien. Muy bien. ¿Cuántos años tiene tu esposa? Mi esposa tiene 37 años. Muy bien. Ok.
El padre de tu no, de tu esposa es tu suegro. El padre de tu esposa es tu suegro. Sí, el padre de mi esposa es mi suegro. ¿Cómo es tu suegro? Mi suegro es corto, corto y simpático. Okay, ¿tiene madre tu esposa? Sí, mi madre tiene. ¿Tu esposa tiene madre? Sí, mi esposa tiene madre. Muy bien, perfecto, muy bien. Preguntas, abuelo. Abuelo, ¿tienes cuatro abuelos? No, solo tengo un abuelo. Ok, muy bien. ¿Hermano? ¿Cuántos hermanos tienes? Yo tengo tres hermanos, dos hermanos y una hermana. Muy bien. ¿Años? Años. ¿Cuántos años tienes? Ok, yo tengo 30 años. Madre. Madre, la madre es la madre, okay. La madre de tu padre es tu abuela. Ajá, la madre de mi padre es mi abuela. Muy bien. Y la última, tío. ¿Tienes un tío en Estados Unidos? No, yo no tengo un tío en Estados Unidos. Todos mis tíos están en México. Okay. Muy bien. Ok, lección número 9, revisión, repaso. Ok. Días de la semana en polaco. Días de la semana, ni tylko dzień. Ok. ¿Cuáles son los días de la semana en polaco? Los días de la semana son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Muy bien, ok. ¿Día en polaco? Día, dzień. ¿Hoy? Hoy, dzisiaj. Muy bien. ¿Semana? Semana, tydzień. Muy bien. ¿Cuántos días tiene una semana? Una semana tiene 7 días. 7 días, ok. ¿Y cuál es tu día favorito de la semana? Mi día favorito la semana es domingo. Domingo, muy bien. ¿Qué día es hoy? Hoy es martes. Ok, hoy es martes. ¿Qué día está después de hoy? La día después de hoy es miércoles. Ok, muy bien. ¿Y qué día está antes del lunes? Antes del lunes es miércoles. ¿Antes del lunes antes, es? Antes, después, después, antes. Antes, domingo. Domingo, muy bien. Ok. ¿Hoy es sábado? No, hoy no es sábado, hoy es martes. Ok. ¿Los meses del año en polaco? Los meses del año, miesiące. Ok. ¿Meses del año? Meses del año. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Muy bien, ok. ¿Cuál es tu mes favorito? Mi mes favorito es abril. Abril, ok. ¿Mes en polaco? Mes, miesiąc. Muy bien, ¿fecha? Fecha, święto. ¿Cumpleaños? Cumpleaños, urodziny. Día del santo. Día del santo, imieniny. Ok, muy bien. ¿En qué mes estamos? Estamos en febrero. Ok. ¿Cuántos días tiene el mes de enero? El mes de enero tiene 31. ¿31? 31 días. Muy bien. ¿Qué fecha es hoy? ¿Qué fecha es hoy? Hoy es el 11 de febrero. De febrero, muy bien. Ok, ok, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el 30 de abril. Ok, ¿y cuándo es el cumpleaños de tus hijas? El cumpleaños de mis hijas son el 22 de abril. De abril, ok. 26 de diciembre. Y 26 de diciembre, ok. ¿Estás feliz cuando es tu cumpleaños? Sí, estoy feliz cuando es mi cumpleaños. Muy bien. ¿Cuál es tu día del santo? El día de mi santo es el 3 de junio. 3 de junio, ok. ¿Y cuánto es el cumpleaños de tu esposa? El cumpleaños de mi esposa es
el 17 de enero. Ok, muy bien. ¿Cuáles son los meses del año? ¿Cuáles son? Los meses del año son enero, febrero, ¿sí? Marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Muy bien. ¿Los numerales? Los numerales, liczby. Ok. 200. 200, 200. Ok. 300. 300, 300. 400. 400, 400. Ok. 500. 500, 500. 600. 600, 600. 700. 700, 700. Ok. 800. 800, 800. 900. 900, 900. Ok. 1000. 1000, millón. Ok. Ahora. Muy bien. Mil, mil, mil. Muy bien. Ok. 100. Okay. 100. No. 5. 50. Ya, 15. 500. 500. Ahora, claro. Ok, muy bien, muy bien. Es correcto. ¿En qué año estamos? Estamos. ¿En qué? ¿En qué año? Año. Año, estamos en 2020. 20, ok. Muy bien. Perfecto. ¿Cuántos amigos tienes en Facebook? En Facebook tengo 1600 amigos. 1600 amigos, ok. ¿Y cuántos amigos tienes en Instagram? En Instagram tengo 200 amigos. Ok, ¿cuántos contactos tienes en tu móvil? En mi móvil tengo 2500 contactos. Contactos, perfecto, muy bien. ¿Cuántos días tiene un año? Un año tiene 365 o días, okay. Días o 366 días. Muy bien, ok. ¿Cuántos meses tiene un año? Un año tiene 20. 12, 12. 12 meses. Meses, muy bien. Un año tiene 12 meses. ¿Y cuántos días tiene el mes de febrero? El mes de febrero tiene 28 o 29 días. Ok, muy bien. ¿Qué número está después de 750? 750. 50, después 750 es 751. Muy bien, ok, perfecto, muy bien. ¿Cuántas personas hay en esta ciudad? En esta ciudad hay 365 personas. Ok, ¿hay 30 sillas en esta aula? No, en esta aula es... ¿No hay? No hay 30 sillas, hay 9 sillas. Ok, tienes... 8. Ok, 8 sillas, ok. ¿Tienes 200 amigos? No tengo 200 amigos. Ok, muy bien. ¿Cuántas personas hay en Polonia? En Polonia hay 38 mil personas. 38 millones. 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 Mil millones. 38 millones. Millones. Muy bien, perfecto. Los números ordinales. Primero. Primero, pierwszy. Segundo. Segundo, drugi. Tercero. Tercero, trzeci. Cuarto. Cuarto, czwarty. Quinto. Quinto, piąty. Sexto. Sexto, szósty. Séptimo. Séptimo, siódmy. Octavo. Octavo, ósmy. Noveno. Noveno, dziewiąty. I décimo. Décimo, dziesiąty. Un décimo. Los números. Un momento. Un momento. Muy bien. Pero es no. Sí, los números ordinales se. ¿Sí? Están después de 10. Después de 10, no. Ok.
Okay, es enough. Okay, ¿cuál es el primer día de la semana? El primer día de la semana es lunes. Ah, lunes, okay. ¿Y cuál es el tercer día de la semana? El tercer día de la semana es miércoles. Miércoles, okay. ¿Cuál es la tercera letra de tu nombre? La tercera letra de mi nombre es S. Ok, muy bien. ¿Cuál es el quinto mes del año? Quinto mes del año es mayo. Mayo, ok. ¿Y cuál es la primera letra de tu nombre? La primera letra de mi nombre es L. L, ok. ¿Cuál es el tercer mes del año? El tercer mes del año es marzo. Ok. ¿Cuántos días tiene el primer mes del año? El primer mes del año tiene 31 años. Días. Muy bien. ¿Estación en polaco? Estación por roku. Muy bien. ¿Otoño? Otoño jesień. ¿Verano? Verano lato. ¿Invierno? Invierno zima. ¿Primavera? Primavera wiosna. ¿Cuáles son las cuatro estaciones del año? Las cuatro estaciones del año son primavera, invierno, otoño y verano. Verano, perfecto. ¿Cuándo están en otoño en Polonia? En otoño en Polonia hay en otoño. ¿El mes de? Septiembre, octubre, noviembre. Muy bien. ¿Y cuáles son los meses de invierno en Polonia? Los meses de invierno son diciembre, enero, febrero. Muy bien. ¿Y los meses de verano en Polonia cuáles son? Los meses de verano en Polonia son junio, julio, agosto. Perfecto. ¿Último en polaco? Último, ostatni. ¿Fin de semana? Fin de semana, weekend. ¿Cuál es el último mes de verano en Polonia? El último mes de verano en Polonia es agosto. ¿Cuál es la última letra de tu nombre? La última letra de mi nombre es K. Ok. ¿Cómo se llaman los últimos tres días de la semana? Los tres últimos días de la semana son viernes, sábado, domingo. Domingo, ok. ¿Cuáles son los días del fin de semana? Los días del fin de semana son sábado y domingo. Ok. ¿Cuántos días tiene el fin de semana? El fin de semana tiene dos días. ¿Cuál es la última estación del año? La última estación del año es diciembre. Diciembre. ¿Navidad en polaco? Navidad, Boże Narodzenie. Muy bien. ¿Noche vieja? Noche vieja, Wigilia. Ok. Noche vieja. ¿Silvestre? Silvestre. Okay. ¿Noche buena? Noche buena, Wigilia. Muy bien. ¿Día de año nuevo? Día del año nuevo, Nowy Rok. Perfecto. ¿Día de los Reyes Magos? Día de los Reyes Magos. Trzech Króli. Ok, ¿cómo se llama el último día del año? El último día del año se llama Noche Vieja. Ok, ¿Navidad en Polonia es en invierno? Invierno, sí, el Navidad en Polonia es en invierno. ¿Cuándo es el día del año nuevo en Polonia? El día... ¿Cuándo? ¿Cuándo es? El día del año nuevo en Polonia es en el primero de enero. Enero, muy bien. ¿La noche buena en Polonia es en invierno? Sí, la noche buena en Polonia es en invierno. ¿Y cuándo es el día de Reyes Magos aquí en Polonia? El día del Reyes Magos. El 6 de enero. Muy bien. ¿Cuándo están felices los niños en este país? Los niños están felices en este país
en Noche Buena. Ok. ¿Día festivo en polaco? Día festiva, święto. ¿Día del trabajo? Día del trabajo, dzień święto pracy. Ok. ¿Día de la independencia? Día de independencia. 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 Muy bien. Independencia. Dzień Niepodległości. Ok. ¿Cuántos días festivos hay en este país? ¿Cuántos días festivos? En este país hay 7 días festivos. ¿Tu cumpleaños es en día festivo? No, mi cumpleaños no es el día festivo. Ok. ¿Cuándo es el día de la independencia en Polonia? El día de la independencia en Polonia es el 11 de noviembre. ¿Y cuándo es el día del trabajo en Polonia? El día del trabajo en Polonia es el 1 de mayo. 1 de mayo, muy bien. Estación, preguntas, estación. Estación, ¿cuánto estaciones hay en México? Ok, en México tenemos las 4 estaciones. Muy bien, las 4 estaciones del año. Aunque a veces verano, dos, verano, verano y primavera. Verano. Exacto. Muy bien. Ok. Segundo. Segundo, ¿cuál es el segundo? El segundo mes del año. Ok, el segundo mes del año es febrero. Muy bien. ¿Fecha? ¿Y cuál es el cuál es tu fecha favorita? Okay, mi fecha favorita es el 24 de diciembre. Muy bien. La Nochebuena, muy bien. Días de la semana. ¿Cuánto días de la semana hay en México? Ok, en México hay 7 días de la semana. Muy bien. ¿Hoy? Hoy, ¿qué día es hoy? Ok, hoy es el 11 de febrero de 2020. Uh-huh. Muy bien. ¿Y por último mes? Mes, ¿cuál es tu mes? ¿Cuál es el mes? ¿Cuál es tu mes favorito? Ok, mi mes favorito es mayo. Okay. Muy bien, ok. Elección número 10, ok. Ok, ¿de qué color en polaco? ¿De qué color? Ok, ¿azul? Azul, niebieski. Muy bien, ¿blanco? Blanco, biały. ¿Negro? Negro, czarny. ¿Amarillo? Amarillo, żółty. Ok, ¿de qué color es el techo? El techo es blanco. Muy bien, ¿de qué color es la pizarra? La pizarra es blanca. Muy bien, ¿la mesa es negra? No, la mesa no es negra, es blanca. ¿La pared es azul? No, la pared es verde. Ok, ¿verde en polaco? Verde, zielone. ¿Rojo? Rojo, czerwony. ¿Marrón? Marrón, brązowy. Muy bien, ¿bandera? Bandera, flaga. ¿De qué color es tu libro? Mi libro es anaranjado. Ok. ¿La mesa es roja? No, la mesa no es roja, es blanca. Ok. ¿De qué color es tu móvil? Mi móvil es negro. ¿De qué color es la bandera de tu país? La bandera de mi país es blanca y roja. Ok, muy bien. ¿De qué color es la primavera? La primavera es verde. ¿Y el perchero de qué color es? El perchero es blanco. Ok. ¿Gris en polaco? Gris, szary. ¿Rosado? Rosado, różowy. Muy bien. ¿Morado, morado? Morado, fioletowy. ¿Anaranjado? Anaranjado, pomarańczowy. Muy bien, pomarańczowy. Ok. Morado. Sí, morado. 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 Fioletowy. Morado. ¿Qué color es la puerta? La puerta es blanca y marrón. Marrón, ok. ¿Tu cuaderno es azul?
No, mi cuaderno no es azul, es amarillo, rojo y morado. Y morado, ok, muy bien. Ok, ¿aquella ventana es morada? No, aquella ventana es blanca. Blanca, ok. ¿El aula es rosada? No, el aula no es rosada, es verde. Muy bien, perfecto. ¿Claro en polaco? Claro, jasne. ¿Oscuro? Oscuro, ciemne. Muy bien. ¿Este libro es azul claro o azul oscuro? Este libro es azul claro. Claro, ok, muy bien. ¿Tú tienes algo azul claro? ¿Tú tienes azul claro? ¿Algo? 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 Algo, ok. Sí, tengo algo azul claro. Ok, muy bien. ¿La pared es verde oscuro? No, la pared es verde claro. Claro, ok. ¿Esto es rojo claro? Sí, esto es rojo claro. Muy bien, ok. ¿El color de la primavera es verde claro? Sí, el color de primavera es verde claro. Muy bien. ¿Las partes del cuerpo en polaco? Las partes del cuerpo, części ciała. Muy bien. ¿Pelo? Pelo, włosy. ¿Ojos? Ojos, oczy. ¿Cejas? Cejas, brwi. ¿Castaño? Castaño, kasztanowy. Ok, kasztanowy, ok. ¿Qué parte del cuerpo es esta? Esta es el pelo. Muy bien. ¿De qué color es el pelo de tu mamá? El pelo de mi mamá es gris. Muy bien. ¿De qué color son tus ojos? Mis ojos son castaños. ¿Cuántas cejas tienes? Tengo dos cejas. Muy bien. ¿De qué color son los ojos de tu esposa? Los ojos de mi esposa son gris. Ok. ¿Boca en polaco? Boca. ¿Boca, boca? Boca, usta. Muy bien. ¿Nariz? Nariz, nos. Ok. ¿Orejas? Orejas, uszy. Muy bien. ¿La cara? Cara, twarz. Ok. ¿Qué tenemos en la cara? En la cara tenemos ojos, cejas, nariz y boca. ¿Tus orejas son grandes o pequeñas? Mis orejas son pequeñas. Muy bien. ¿Tu boca está abierta o cerrada? Mi boca es abierta. Está abierta. Muy bien. Ok, ¿la nariz está debajo de los ojos? Sí, la nariz está en el bajo. ¿Debajo? Debajo de los ojos. Muy bien. ¿Qué tienes entre los ojos? ¿Qué tienes entre los ojos? Entre los ojos tengo el nariz. Muy bien. La nariz. Muy bien. La nariz. ¿Qué parte del cuerpo es esta? Esta es el brazo. El brazo. Muy bien. ¿Cabeza en polaco? Cabeza, głowa. Muy bien. ¿Brazo? Brazo, ramię. ¿Mano? Mano, ręka. ¿Pie? Pie, stopa. Muy bien. ¿Qué tenemos en la cabeza? En la cabeza tenemos el pelo. Muy bien. ¿Tus brazos son largos o cortos? Mis brazos son cortos. ¿Tus manos están en la mesa o debajo de la mesa? Mis manos son... Están en la mesa. En la mesa, muy bien. Ok, ¿qué parte del cuerpo es esta? Esta es el mano. ¿La mano? La mano. Ok, ¿cuántos pies tiene una persona? Una persona tiene dos pies. ¿Dos pies? Ok. ¿Cuántas cabezas tienes? Tengo una cabeza. Muy bien. ¿Dedo en polaco? Dedo, palec. Muy bien. ¿Codo? Codo, łokieć. ¿Hombro? Hombro, bark. ¿Muñeca? Muñeca, nadgarstek. Ok. ¿Qué parte del cuerpo es esta? Esta es la muñeca. Muñeca, muy bien. ¿Tus codos están en la mesa? Sí, mis codos están en la mesa. ¿Los hombros de Lady Gaga son bonitos? Sí, los hombros de Lady Gaga son bonitos. ¿Cuántos dedos tienes en tus manos? En mis manos tengo 10 dedos. Ok, ¿cuántos dedos hay en un pie? En un pie hay 10 dedos. Muy bien. ¿Piernas? Piernas, nogi. ¿Espalda? Espalda, plecy. ¿Lengua? Lengua, język. ¿Cintura? Cintura, talia. ¿Rodillas?
Rodillas colana. Muy bien. ¿Tus piernas son cortas o largas? Mis piernas son cortas. Muy bien. ¿Qué parte del cuerpo es esta? Esta es codo. Codo. Muy bien, muy bien. ¿Tu espalda es grande? No, mi espalda es pequeña. Ok. ¿De qué color es tu lengua? Mi lengua es rosada. ¿Tienes pelos en la lengua? No tengo pelos en la lengua. Ok. ¿Tienes las manos en la cintura? Es un idioma, ¿sí? Pelas en la lengua. Pelos en la lengua. Es un idioma, sí. Pero no tienes pelos en la lengua, ok. No, ok, ¿tienes las manos en la cintura? Sí, ahora tengo las manos, en mi cintura. En mi cintura, muy bien. ¿Derecho, el polaco? Derecho, prawy. ¿Izquierdo? Izquierdo, lewy. ¿Qué mano es esta? Esta es el mano izquierda, derecha. ¿Derecha? Ok. Derecha. Muy bien. La mano derecha. La mano derecha. Derecha. ¿Esta es mi mano izquierda? Sí, esta es tu mano izquierda. Izquierda. Ok. ¿Cuántas manos izquierdas tienes? Tengo una mano izquierda. Ok. ¿Tu rodilla está en la pierna? Sí, mi rodilla está en mi... ¿Mi rodilla está en mí? Mis rodillas están... ¿En mis? En mis piernas. Piernas, muy bien. ¿Este es mi ojo derecho? Sí, este es tu ojo derecho. Ok. ¿Dónde está tu mano derecha? Mi mano derecha está en el cuadro. Ok, muy bien. ¿Liso en polaco? Liso guantki. ¿Rizado? Rizado kręcone. ¿Cabello? Cabello, włosy. Ok. Rizado. ¿Canoso, canosa? Canoso, canoso, siwy? Canoso, canosa. Canoso, canoso, łysy. Ok. ¿Tu cabello es liso o rizado? Mi cabello es liso. Muy bien. ¿Quién en tu familia tiene cabello rizado? Mi hija tiene cabello rizado. Ok. ¿El profesor es canoso? No, el profesor no es canoso. Sí. Ok. ¿Tu mamá es canosa? No, mi mamá no es canosa. Ok. ¿Tienes amigos canosos? No tengo... Ah, sí, tengo amigos canosos. Canosos, ok. Muy bien. ¿Dónde tienen las mujeres el pelo rizado? En la cabeza, en África, okay. Las mujeres tienen el cabello rosado. Ok, muy bien. ¿Barba? ¿Barba? Barba broda. ¿Diente? Diente zomb. Muy bien. ¿Bigote? ¿Bigote? Bigote vons. ¿Y calvo, calva? Calvo, calvo. Calvo es... Calvo es y canoso shive. Ok. Calvo es y canoso shive. ¿Tú tienes barba y bigote? Tengo barba, no tengo bigote. Ok. ¿El profesor tiene barba? No, el profesor no tiene barba. Ok. ¿Hay alumnas calvas aquí? No, no hay alumnas calvas aquí. Ok. ¿Cómo es la gerente? La gerente es divertido. ¿Divertida? Divertida, alta. Alta, muy bien. ¿Cabello liso? Tiene cabello liso. Muy bien, ok, perfecto. Y moreno. ¿Y morena? Y morena. Muy bien. ¿Tienes, ¿tienes dientes blancos? Sí, tengo dientes blancos. Muy bien, ok. Palabras, ok. Preguntas, preguntas. Ok, cabello. Cabello. ¿Qué tienes en el cabello? Ok, en el cabello, ok. En el cabello tengo cera. Muy bien. ¿Derecho? Derecho. Este es. Mi mano derecha. Ok, esta es mi mano derecha. Sí, esa es tu mano derecha. Muy bien. Piernas. Piernas. Piernas.
Piernas. ¿Cuándo piernas tienes? ¿Cuántas piernas tienes? ¿Tienes? Ok, yo tengo dos piernas, muy bien. Rojo. Rojo. Esta aula es roja. No, esta aula no es roja, esta aula es verde claro y blanca. Muy bien. Y última color. Color, ¿qué color son tus ojos? Ok, mis ojos son color café o castaños. Café. Muy bien. Lección 11, nueva lección número 11. Muy bien. Ok, objetivo, preguntar por el tiempo atmosférico. Tiempo atmosférico, gramática, hacer y trabajar. Ok, hacer en polaco. Robić. Ok, yo hago, tú haces, él, ella hace, nosotros hacemos, vosotros hacéis, ellos hacen. Ok, en polaco yo hago. Yo hago, ya robię. Tú haces, Tú haces, ty robisz. él, ella, usted hace, Ella, usted hace, ona robi. nosotros hacemos, nosotros hacemos, Nosotros hacemos, my robimy. vosotros hacéis, Vosotros hacéis, ellos, ellas hacen. wy robicie. Ellos hacen, oni, one robią. Muy bien. Sol en polaco. Sol, słońce. Frío. Frío, ciepło. Ok, calor. Ah, no, frío, zimno. Ah, gym, ok. Zimno, Calor. calor, ciepło. Muy bien. Viento. Viento, wiatr. Ok. Y tiempo. Tiempo, pogoda. Muy bien. ¿Hoy hace calor o frío en esta ciudad? Hoy hace calor en esta ciudad. Ok, muy bien. ¿En julio hace frío en Polonia? En julio hace calor en Polonia. Calor en Polonia. No, ¿Qué? no frío. Ok. ¿Qué tiempo hace en Cracovia en diciembre? En Cracovia se hace calor. Calor, ok. ¿Hoy hace viento en esta ciudad? No, hoy no hace viento. Viento. Ok. ¿Qué tiempo hace en este país en enero? En enero hace frío. Frío. Bueno, en polaco. Bueno, dobre. Mal, malo. Mal, malo, zły. Ok. Hoy hace buen tiempo. No, hoy no hay el buen tiempo. No hay buen tiempo. No hay buen Tiempo. tiempo. Ok. Hoy el tiempo es bueno. No, hoy tiempo no es bueno. Bueno, el tiempo es El tiempo es malo. malo. Muy bien. ¿Cuándo hace mal tiempo en este país? En este país hay tiempo malo en octubre, noviembre. Octubre y Noviembre. noviembre. Ok, muy bien. ¿Quién en tu familia es bueno? Mi mujer es buena. Ok, tú eres bueno. Sí, no, soy malo. Ok, ¿eres un buen hijo? No, no soy un buen hijo. Ok, ¿buena en polaco? Buen dobry. ¿Mala? Mala, zła. Ok, ¿tu esposa es buena maestra, buena profesora, buena maestra? Sí, mi mujer es buena profesora. Profesora, muy bien. ¿La gerente de esta escuela es una chica mala? No, la gerente de esta escuela es una chica buena. Ok, perfecto. Muy en polaco. Muy bardzo. Niebla. Niebla, mgła. Ok. ¿Cuándo hace mucha niebla en este país? En este país hace mucha niebla en septiembre. Septiembre, ok. ¿En este país hace mucho frío? No, en este país no hay mucho frío. Ok. ¿Qué tiene tu esposa largo? ¿Qué tiene tu esposa largo? Mi esposa tiene los ojos largos. Ok. ¿Cuándo hay mucha gente en las tiendas? ¿Cuándo hay mucha gente en las tiendas? En diciembre hay muchas
Hay mucha. Hay mucha gente. 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 En este país. Ajá, ok. En las tiendas. En las tiendas. Muy bien. En invierno, ¿los días son muy cortos? Inviernos. ¿Los días son muy cortos? Sí, en invierno los días son muy cortos. Cortos, muy bien. ¿Cuántos años tienes? Tengo 42 años. Ok. ¿Nieva en polaco? Nieva. Nieva. Śnieg. Ok. ¿Llueve? ¿Llueve? Llueve. 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 Pada deszcz. Ok. ¿En qué mes llueve mucho en este país? ¿En qué mes llueve mucho? En octubre y noviembre llueve mucho en este país. ¿En invierno nieva mucho? ¿En invierno nieva mucho? No, en invierno nieva nada. Ok. Ahora. Ahora. ¿Cuándo, okay, cuándo nieva? ¿Cuándo nieva? ¿Hace mucho frío? No, cuando nieva no hace mucho, no mucho frío. Hace frío. Ok. ¿Hoy llueve? No. ¿Hoy llueve? Hoy no llueve. No llueve, ok. ¿Trabajar? Trabajar. Trabajar, pracować. Ok, yo trabajo, tú trabajas, él, ella trabaja, nosotros trabajamos, vosotros trabajáis, ellos, ellas trabajan. Ok, yo trabajo. Yo trabajo, ya pracuję. Ok, tú trabajas. Tú trabajas, ¿te pracujesz? Ok, él, ella, usted trabaja. Ella, usted, ona pracuje. Ok, nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos, my pracujemy. Ok, vosotros trabajáis. Vosotros trabajáis, wy pracujecie. Ok, ellos, ellas trabajan. Ellos, ellas trabajan, oni, one pracują. Ok, ¿trabajas? Sí, trabajo. Ok, ¿dónde trabajas? Trabajo en esta escuela. Muy bien. Perfecto. ¿Tu padre trabaja? No, mi padre no trabaja. Ok. ¿En qué país trabajan mucho? En Japón trabajan mucho. Muy bien. Ok, perfecto. ¿Programador en polaco? Programador, programista. Muy bien. ¿Conductor? Conductor, kierowca. ¿Abogado? Abogado, advocat. ¿Qué haces? Soy programador. Muy bien. ¿Qué hace tu madre? Mi madre es abogada. Muy bien. Ok, ¿las chicas son buenas conductoras? No, las chicas son malas conductoras. Ok. ¿Tienes abogado? Sí, tengo abogado. ¿Cómo se llama tu abogado? Mi abogado se llama Alejandro. Alejandro, ok. ¿Tu padre es un buen conductor? No, mi padre no es un buen conductor. Ok, muy bien. ¿Cocinero en polaco? Cocinero, kucharz. Muy bien. ¿Peluquero? Peluquero, fryzjer. Muy bien. ¿Dependiente? Dependiente, sprzedawca. ¿Tienes peluquero o peluquera? Tengo peluquero. Ok. ¿Quién es tu peluquera? ¿Peluquero? Sí, tengo peluquero. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Mi peluquero es Roberto. Ok, Roberto es tu peluquero. Muy bien. ¿Tu peluquero es nervioso? No, mi peluquero es... No, no es nervioso. No es nervioso. ¿Es calmo? No, no. No, es tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Sí. ¿Dónde trabaja el dependiente? El dependiente trabaja en la tienda. En la tienda. Ok. ¿Dónde trabaja el cocinero? Cocinero trabaja en el restaurante. Ok. ¿Cartero en polaco? Cartero, stolarz. Ok. Carpintero, stolarz, cartero. Cartero, el mismo. Postman. Cartero, listonosz. Listonosz? Listonosz. Cartero, okay. Cartero, listonosz. Enfermero, enfermera. Enfermero. Enfermero, piekka. Ok. Pielęgna. Enfermero, pielęgniarka, pielęgniarz. Ok, muy enfermero. Bien. ¿Dónde trabaja el cartero? ¿Dónde trabaja el cartero? El cartero trabaja en la oficina
En la oficina del correo. De correos, ok. ¿Y dónde trabaja el enfermero? En el enfermero trabaja en... hospital. ¿En el hospital? En el hospital. Muy bien. ¿Tu mejor amiga es enfermera? Y no, mi mejor amiga no es enfermera. Ok, muy bien. ¿Los carteros trabajan el domingo? No, los carteros no trabajan el domingo. Ok. ¿Tu peluquero es el cocinero de tu cartero? No, mi carpintero. ¿Tu peluquero? Mi peluquero no es... ¿El cocinero? El cocinero. De mi cartero. De mi carpintero. De mi cartero. Cartero. Ok. Cartero. 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 Carpintero, peluquero y cocinero. Cocinero, cocinero. Cocinero. Carpintero, cocinero. Cuquero. Ah, cocinero, cocinero. Exacto. Ok. Cocinero. Muy cartero, bien. Carpintero. Muy bien. Empresa en polaco. Empresa firma. Cajero. Cajero, casier. Ok. Peluquera. Peluquería, peluquería. Peluquería Salón Frisiensky. Empresario. Empresario. Businessman. Businessman. Ok, przedsiębiorca. ¿Dónde trabaja la cajera? La cajera trabaja en la tienda. Ok, ¿y dónde trabaja el peluquero? El peluquero trabaja en la peluquería. Ok, ¿Jennifer López es una empresaria? Sí, Jennifer López es una empresaria. ¿Hay muchas empresas en esta ciudad? Sí, hay muchas empresas en esta ciudad. Ok. ¿Cómo se llama el programador de tu empresa? El programador de mi empresa se llama... se llama Marco. Marco, ok. ¿Qué día, okay, qué día hay muchas personas en la peluquería? En la peluquería hay muchas personas en lunes. Lunes, ok. ¿Dónde hay cajeras muy simpáticas? ¿Dónde hay cajeras muy simpáticas? En las cajeras muy simpáticas hay en Biedronka. Ok, muy bien. ¿Cartero? Ok, cartero, preguntas. ¿Cartero? Cartero, 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 cartero. ¿Cuál es el nombre de tu cartero? Cartero, el nombre de mi cartero es Tomek. Ok. Ok, cocinero. Cocinero. Tu prometida es la cocinera. Sí, ella es la cocinera. Muy bien. Llueve. Es tu cocinera. Es mi cocinera. Muy bien. Llueve. Llueve. Llueve hoy. Llueve hoy. Sí. Llueve. Hoy no llueve. Buena. 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 Tu madre es... ¿Es la buena cocinera? Sí, mi madre es una buena cocinera. Una buena cocinera. Muy bien. Última, calor. ¿Cuándo hace calor en Polonia por ti? ¿Para mí? Para mí. Para ok. Mí. Hace, para ti. Hace mucho calor en julio, agosto sí. En Polonia. Muy bien. Perfecto. Ok. Algunas preguntas adicionales. Ok. ¿Tu papá es canoso?
canoso, calvo, canoso. Sí, mi papá es canoso. Ok, muy bien. ¿Tú tienes un amigo calvo? Sí, tengo un amigo calvo. Ok, perfecto. ¿Las piernas de tu padre son largas o cortas? Las piernas de mi padre son largas. Ok, perfecto. ¿De qué color es la pared en tu casa? Y la pared de mi casa es morena. ¿Mora? Morada. Morada. Muy bien, morada. ¿Morada? Morada, sí. Exactamente, morada. Muy bien. ¿De qué color es tu carro? ¿Tu coche, carro? Mi coche es negro. Negro, muy bien. Y última, ¿hace mucho frío en la mañana aquí en esta ciudad? Sí, hace mucho frío en la mañana en esta ciudad. En esta ciudad, muy bien, ok. Vamos a lectura. Lectura. Lectura, lección número 3. ¿De dónde eres? ¿De dónde es? De España, México. ¿De dónde eres? Soy de México. Ella es de España. Sí, ella es de España. ¿De dónde es el profesor? El profesor es de España. ¿De dónde es Federico? Federico es de México. ¿Vosotros sois de España? Sí, nosotros somos de España. Polonia, Argentina, Eslovaquia, Estados Unidos. Él es de Argentina, no, él no es de Argentina, es de Polonia. ¿De dónde soy? Eres de Estados Unidos. ¿Sois de Polonia? Sí, somos de Polonia. ¿De dónde es la señorita Cibulkova? La señorita Cibulkova es de Eslovaquia. Japón, Brasil, Colombia, Costa Rica, Inglaterra. ¿Ellas son de Inglaterra? Sí, ellas son de Inglaterra. ¿Eres de Japón? No, no soy de Japón, soy de Colombia. ¿De dónde soy? Somos de Brasil. ¿Ustedes es de Costa Rica? Sí, soy de Costa Rica. ¿Pelé es de Japón? No, Pelé no es de Japón, es de Brasil. ¿De dónde es Adele? Adele es de Inglaterra. Muy bien. ¿Polaco? Polaca. ¿Español? Española. ¿Eslovaco? Eslovaca. Mexicano, mexicana, argentino, argentina, colombiano, colombiana. ¿Eres eslovaca? No, no soy eslovaca, soy polaca. ¿De dónde soy? Ella es mexicana y yo soy colombiano. ¿De dónde eres? Soy español. ¿Eres argentina? Sí, soy argentina. ¿La profesora es colombiana? No, la profesora no es colombiana, es española. ¿De dónde soy? Eres mexicano. Diego Armando Maradona es eslovaco, sí, Diego Armando Maradona no es eslovaco, es argentino. Gales. Mm-hmm. Irlanda, irlandés. ¿De dónde es el Gales? El Gales es de Gales. Mm-hmm. ¿La irlandesa es de Gales? No, la irlandesa no es de Gales, es de Irlanda. Roger Casement es irlandés. Sí, Roger Casement es irlandés. La profesora es galesa. No, la profesora no es galesa. Es argentina. Escocia, Británica, Reino Unido, Gran Bretaña. ¿Vosotras sois de Escocia? Sí, nosotras somos de Escocia. La escocesa es de la Gran Bretaña. Sí, la escocesa es de la Gran Bretaña. ¿Qué famoso cantante y pianista es británico? Elton John es un famoso cantante y pianista británico. ¿La señora Baca es británica? No, la señora Baca no es británica, es eslovaca. ¿Carlos es escocés? No, Carlos no es escocés, es español.
Arabe, Arabe, Belga, Belgica, Canadá, Canadiense, Marueki, Marroquí, Marroquí, Marruecos. Uh-huh. Adele es una cantante árabe. No, Adele no es una cantante árabe. Es una cantante británica. Omar Shafir es un cantante belga. No, Omar Shafir no es un cantante belga. Es un artista árabe. ¿De dónde es el canadiense? El canadiense es de Canadá. La gerente de esta escuela es marroquí. No, la gerente de esta escuela no es marroquí, es canadiense. Jean-Claude Van Damme es árabe. No, Jean-Claude Van Damme no es árabe, es belga. Tu madre es belga. No, mi madre no es belga, es polaca. Eres de Marruecos. Sí, soy de Marruecos. Tenista, comediante. Rafael Nadal es un famoso comediante árabe. No, Rafael Nadal no es un famoso comediante árabe, es un tenista español. Gabriel Iglesias es un comediante chicano. Sí, Gabriel Iglesias es un comediante chicano. México-americano. Chicano. 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 Ella es comediante, no, ella no es comediante, es estudiante. Ruso, rusa. Italiano, italiana. Brasileño, brasileña. Costarricense, estadounidense. ¿Cuál es el plural de italiano? El plural de italiano es italianos. Las alumnas son estadounidenses. No, las alumnas no son estadounidenses, son italianas. ¿De dónde sois? Somos brasileñas. ¿De dónde es Brad Pitt? Brad Pitt es estadounidense. ¿Los estudiantes son costarricenses? No, los estudiantes no son costarricenses, son polacos. ¿De dónde son las tenisistas? María Sharapova y Vera Zvonariova. Las tenistas María Sharapova y Vera Zvonariova son rusas. ¿De dónde son ustedes? Nosotros somos brasileños. ¿De dónde son Michelle y Barack Obama? Michelle y Barack Obama son estadounidenses. Muy bien. Alto, alta, bajo, baja, rubio, rubia, moreno, morena. ¿Cómo es Julián? Julián es alto y moreno. Las mesas son bajas. No, las mesas no son bajas, son altas. La profesora es rubia. Sí, la profesora es rubia. Ellos son morenos. Sí, ellos son morenos. Ella es rubia. No, ella no es rubia, es morena. Feo, fea. Joven, gordo, gorda. Guapo, guapa. Delgado, delgada. ¿Cómo es ella? Ella es alta, rubia, delgada y guapa. ¿David Bisbal es guapo? Sí, David Bisbal es guapo. ¿Gabriel Iglesias es gordo? Sí, Gabriel Iglesias es gordo. ¿Ella es gorda? No, ella no es gorda, es delgada. ¿Cómo eres? Soy guapo, joven, delgado, alto y moreno. Grande, corto, corta, largo, larga, pequeño, pequeña. ¿Cómo es el tablón de anuncios? El tablón de anuncios es grande y largo. ¿El diccionario es pequeño? No, el diccionario no es pequeño, es grande. ¿Cómo es la mesa? La mesa es grande, larga, alta y grande. Armando es corto. No, Armando no es corto, es bajo. Amable, simpático, simpática, divertido, divertida, inteligente. Ellos son amables. Sí, ellos son amables. ¿Cómo es Zoila? Zoila es simpática, guapa y divertida. ¿Eres inteligente y divertida? Sí, soy inteligente y divertida. ¿Los mexicanos son amables y divertidos? Sí, los mexicanos son amables y divertidos. ¿El profesor es simpático? Sí, el profesor es simpático. Tonto, tonta. Antipático, antipática. ¿Eres antipático? No, no soy antipático, soy simpático.
Sois tontos, no somos tontos, somos inteligentes. Ella es tonta y antipática. No, ella no es tonta y antipática, es inteligente y simpática. Mujer, hombre, chico. Eres una mujer guapa, sí, soy una mujer guapa. Eres un hombre o un chico, soy un hombre. Ella es una chica divertida, sí, ella es una chica divertida. Armando es un chico amable, sí, Armando es un chico amable. Shakira es una mujer guapa, sí, Shakira es una mujer guapa. Gabriel Iglesias es un hombre gordo, simpático y divertido, sí, Gabriel Iglesias es un hombre gordo, simpático y divertido. País, ciudad, pueblo. En este país son chicos. Los chicos son tontos. No, en este país los chicos no son tontos, son inteligentes. Inteligentes. ¿Eres de una ciudad grande o de un pueblo pequeño? Soy de una ciudad grande. ¿Eres de esta ciudad? Sí, soy de esta ciudad. ¿Cuándo son las chicas de esta ciudad? Las chicas de esta ciudad son altas, delgadas, morenas, inteligentes y simpáticas. ¿De qué pueblo es Manolo? Manolo es del pueblo de Corepoco. 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 ¿Dónde está el pueblo de Corepoco? El pueblo de Corepoco está en Cantabria, en España. Corepoco es un pueblo pequeño. Sí, Corepoco es un pueblo pequeño. Praga, capital, Bratislava, República Checa. ¿De qué ciudad eres? Soy de Bratislava. ¿Dónde está la ciudad de Bratislava? La ciudad de Bratislava está en Eslovaquia. ¿Cómo son las chicas de Eslovaquia? Las chicas de Eslovaquia son amables, inteligentes, rubias y guapas. ¿Cuál es la capital de la República Checa? La capital de la República Checa es Praga. Praga es una ciudad grande. Sí, Praga es una ciudad grande. ¿Los hombres de la República Checa son divertidos? Sí, los hombres de la República Checa son divertidos. Madrid, Bogotá, Bonito, Bonita, Varsovia, Buenos Aires. ¿Cuál es la capital de España? La capital de España es Madrid. ¿Madrid es una ciudad bonita? Sí, Madrid es una ciudad bonita. ¿Cómo se llama la capital de Polonia? La capital de Polonia se llama Varsovia. ¿Es bonito Buenos Aires? Sí, Buenos Aires es bonito. ¿Cuál es la capital de Colombia? La capital de Colombia es Bogotá. Muy bien. ¿Dictado? ¿Dictado hoy? Ok. Muy bien. Dictado lección 11. Ok. Letra. Ok, la letra. La letra. W. La letra W está. W está antes de la X. X. Y después de la. Y después de la V. Y después de la V. V chica. Después de la V. Muy bien, siguiente. Después del 20 está el 21. Después del 20 está el 21. 21. Ok, siguiente. Antes del 27, antes del 27 está el 26. Está el 26. Antes del 27 está el 26. Siguiente. Entre el 60. Entre el 60. Y 67. Está el 68. Ok. Muy bien.
Al lado, al lado, siguiente, al lado del parque hay un museo, hay un museo. Muy bien, siguiente, allí hay un cine y una casa. Y una casa. Siguiente, la cafetería. Ría. Está en el centro. En la calle larga. Muy bien. Siguiente. En la farmacia hay poca gente. En la farmacia hay poca gente. Siguiente. Siguiente. Aquí hay muchas tiendas. Aquí hay muchas tiendas. Y pocas personas. Aquí hay muchas tiendas y pocas personas. Siguiente, la oficina de correos. Está cerca de la Plaza Mayor, de la Plaza Mayor. Siguiente. En esta ciudad hay restaurantes. En esta ciudad hay restaurantes. Hay restaurantes, bancos. Bancos y museos. Última. La estación de tren. Está lejos del ayuntamiento. Está lejos del ayuntamiento. Está lejos del ayuntamiento. El ayuntamiento. Okay. Bueno, la letra W está antes de X y después de la V. Ok, está paso. Muy bien. Después de 20 está 21. Ok. No, es árabe. Te pusiste el número. Español. Exactamente. Ok. Only for that. Ok. Ok, es del 21, ok. Ok, it's good way because when you write, usually people recommend to use numbers. Okay. But in this case, it's better to write. But ok, muy bien. Antes del 26, del 27 está el 26. Ok, only it's opposite aquí. No, el 27 y 26. Uh-huh. Entre, ok, here is bad, entre el 67 uh-huh. y 68. Okay. Y el 69, perdón, 69, está el 68. Ok, este es correcto. Okay. Al lado del parque. Del parque, sin acento. Sin acento. Uh-huh. Hay un museo. Hay un museo, muy bien. Allí, ok, allí. ¿Qué es allí? Allí. Hay un cine. Allí. Okay. Ok, hay un cine y una casa. Y una casa, muy bien. La cafetería está en el centro, en la calle, calle Domel.
Larga, ok. En la farmacia hay poca gente. Poca gente. Only G. La letra G, aquí. Gente. Aquí hay muchas personas, muchas tiendas, tiendas, muy bien. Y pocas personas, muy bien. La oficina de correos está cerca de la Plaza Mayor, ok. Ok, Plaza Mayor. Ok, en esta. Ok, ok. En esta ciudad hay restaurantes. En esta ciudad, ok, hay restaurantes, bancos y museos. Muy bien. La estación del tren está lejos del ayuntamiento. Muy bien, lejos del ayuntamiento. Sí. Okay. Muy bien. Ok. Solo gente, aquí, allí, calle. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No, you have here. Seis, siete. Now you have more. It's less than it was zero. Zero mistakes. Okay. Muy bien, todo. Todo, es todo. Es todo. Muy bien. Gracias. Gracias.